Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Hoy Tempus 13 y estamos en DayZ Standalone, un capítulo nuevo de una vivencia, así un poquito de una supervivencia un poco en solitario. Mira que el zombie submarino. Entonces, bueno, esta va a ser una serie jugándola así un poquito en solitario. Mira, salí allí en Berecino. Va a ser una experiencia que jugaré en solitario y que la vamos a jugar en hardcore, con lo cual no hay tercera persona. Déjame tirar esto. No hay tercera persona y pues veremos a ver cómo es. Quizás sobrevivir un poco más como superviviente, ¿no? O sea, tomar el papel de un superviviente que no le apetece morir y que quiere salvar su vida. Con lo cual no os prometo mucha acción porque intentaré evitar los combates en los que no tenga ventaja. O intentaré evitar los combates directamente, todo depende. Digamos que esto va más enfocado a sobrevivir, ¿vale? Sobrevivir de verdad. Entonces, no tengo muy claro cuánta será la duración de los capítulos. Me imagino que dependerá de lo que suceda en cada uno. A lo mejor, pues si son capítulos tranquilos en los que solamente voy de pueblo en pueblo looteando, intentando dejarme quitar un poquitín el cabeceo, porque si no, es que me voy a marear directamente. Lo dicho, si solamente voy intentando, pues eso, encontrar cómo alimentarme y demás, pues a lo mejor los capítulos duran solamente 15 minutinos, depende. Ya os digo que depende un poquitín de lo que me vaya encontrando. Pero digamos que mi intención es tomar el papel de un superviviente, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, salimos en Berecino. Y parece que nadie ha venido por aquí, un compensador de Mosin. Pues vamos a cogerlo por si acaso, nunca se sabe. Estoy jugando en la experimental, o sea, es independiente de mi personaje, vamos a llamarlo principal. Y al ser en hardcore, pues es ya. Porque bueno, si no sabéis, los experimentales es un personaje independiente de la versión principal, ¿vale? Pero además, los hardcore tienen una colmena distinta a los regulares, ¿vale? Con lo cual, digamos que si queréis, podríais tener tres personajes, ¿no? La principal, los regulares en la experimental y ¿qué salta, hijo puta? Y los hardcore. Es interesante entrarse en estos graneros porque podéis encontrar aquí SKS y Mosin y esas cosas. Voy a cogerme un spray de estos, aunque luego iré tirando cosas. Pero siempre que estéis por el granero, no sé si veis que el suelo es bastante irregular. Hay muchas veces que las cosas se esconden debajo del suelo, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver si conseguimos encontrar un hacha. Para el tema de los zombies, porque están ahora bastante más dopadetes, se pegan unas carreras guapas. Y comida, porque ya sabéis que en la experimental es súper chungo encontrar comida. Y hasta que no pongan el sistema de caza, pues está complicado, está complicadete de cojones. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo iré grabando de continuo, con lo cual posiblemente al final del capítulo no encontréis una despedida del capítulo, ¿vale? Simplemente se acabará el capítulo y hasta el próximo. Grabaré de continuo lo que digo, no voy a decir nada. Pues bueno, venga, corto aquí, tal, ¿no? Grabo de continuo y lo que salga salió. Voy a intentar, eso ya no os lo prometo, porque depende de si me acuerdo o no me acuerdo cuando me encuentre alguien, porque de aquí a que me encuentre alguien, espero estar ya un poquitín más armado y que haya pasado un poco el tiempo. Aquí ya entró gente, al menos por la otra puerta. Hostia, un zombie, tío. Bueno, veréis que los hijos de puta corren como alma que lleva el diablo. ¿No, no veis cómo corre? Mira, 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 corre. Es que ahora sí que dan miedo, macho. Ahí que hay un granero. No sé, hasta allí, aunque me arrastre el zombie. Pero bueno, cansan también enseguida, ¿eh? También es verdad que cansan enseguida. No hay mayor problema con ellos. Me he encontrado el otro día el rifle del calibre 22. Se parece a un M14. Y la madre que lo parió. Qué puta mierda, chaval. Le metí un tiro a un zombie. Apenas hace ruido. O eso creía yo. El zombie siguió vivito y coleando. Había una distancia de, no sé, 20 metros, una cosa así. Y luego me vinieron 4 o 5 zombies, chaval, todos detrás. Que al final tuve que acabar cogiendo el hacha. O sea, que si es así contra zombies, no me quiero imaginar cómo será contra supervivientes, vamos, contra otras personas. Voy a ver aquí en la poza.
Para estar hidratado. Estoy mojado, pero para estar hidratado, porque estar hidratado hace que pierdas, vayas perdiendo sangre más lentamente en caso de estar muriéndote de hambre. Vale, ya estoy soaked. Bien, esto antes no pasaba, cosa que me parece de maravilla. Una vez que te mojas, pues empiezas a estar con el estado soaked. Con lo cual, la verdad es que ya no salen los playeros, pero vamos, los playeros los tenía que tener damp completamente. Iba a ir al edificio en obras de mano, pero prefiero meterme por aquí, ya que sabéis todos que está por ahí el instituto. Hay un par de edificios que tienen más loot interesante, está un par de bares también que nos pueden resolver un problema. Y luego, como después voy a ir tirando para arriba, hacia el norte, pues ya la visito el edificio en obras después, que nos puede dar pues un hacha, por ejemplo, o nos puede dar también mochilas. Aunque sea de las pequeñas de colegio, pues siempre te puede resolver algo. Bueno, mi primer superviviente es una moza. No vamos a decirle nada, a no ser que él se dé la vuelta. Tira para la parte alta de Berecino, perfecto. Se acaba de spawnear también. Vamos a ver, el instituto está allí y antes vi un zombie. Vamos a intentar no perder de vista a esa buena mujer. Sé que había allí otro survivor esperando. Me imagino que esta parte ya estará un poco más rota que la del principio. Pero bueno, si no probamos no lo sabemos, ¿verdad? A ver. Ya os digo, voy a intentar ser, pues eso, un superviviente que lucha por su supervivencia, valga la redundancia, y que no quiero meterme en líos. O sea, quiero evitar todo contacto hostil con gente. Venga, la cogemos, ya llevamos puesta, vale. Un desfibrilador, que no lo quiero para nada. Oh, prefiero este gorrito, tío. Una lata de cerveza, perfecto. Recordad que los refrescos y latas de cerveza no solamente os quitan la sed, sino que también os quitan hambre. Aquí ya estuvo gente y estoy oyendo pasos por debajo de mí. Me imagino que alguien más habrá entrado. Esta es de las que ocupa dos, ¿verdad? Pero sí, está bastante chunga ya. No puedo entrar por ahí, no me entra. Está gordito mi personaje. Vamos a ver por aquí si los graneros esto nos encontramos algo. Un bate. No es que sea santo de mi devoción, pero siempre es mejor que ir a puños. Y luego nos vamos a ir a esa zona y luego ya así volvemos para atrás. Como visteis, el tío iba todo decidido hacia arriba, un bar que está abierto, mierda. No sé por qué pensé que... ¿Dónde coño está? Ya lo vi. Me he echado un vistazo rápido por aquí. No hay nada interesante, nos piramos. Joder, es que atraviesan las paredes, tío, qué grandes son. Tú, mira cómo corre el hijo de puta, ¿eh? Pues quería pararme por aquí, pero no me voy a parar. Arriba a veces puedes encontrar hacha. Hostia, para, que hay dos zombies ahí, tío. Bueno, uno nos pispó y el otro está quedando medio fato ya ahí atrás, vale. Vamos a ir a aquella casa, que también está abierta. Mierda. Voy a entrar de todas maneras. Porque hay mucha gente que estando aquí al principio, pues eso, pues oye, hay cosas que no puedes seguir cargando y tal. Mira, por ejemplo. Una hoz. Una Pepsi.
O sea, ahora se acerca el momento en el que voy a soltar el spray y la pila también, como se me ponga así un poco tonto el tema. Uy. Tomar harapos, vale. Pues si acaso necesitase vendarme. Eso es una Biblia. Voy a empezar a ir por el centro del electro con una Biblia. Vale, bueno, pues no nos salió tan mal. ¿Ves? Aquí me entró gente y dejó una Pepsi, con lo cual intuyo que será gente que no tenía más huecos. Mira, una chaquetita. No, sobre todo así en zonas de spawn, que es posible que no encontréis nada, porque ya no es que haya un survivor que entre aquí, sino que haya varios que entren por lo mismo, por las zonas, por ser zona de respawn. Pero no dejéis de darle un vistazo rápido así a sitios en los que ya están abiertos por esto mismo. Estáis viendo que el bar estaba abierto, pero se quedó una cerveza ahí. Pues hay gente o que no lo ve, o que no tiene más slots para llevarlo. Si me sacas la voz por si acaso. No, pues tengo que subir, ya había un zombie ahí. Un tomate, todo chungo. Pues ves. Balas del 22. Oye. Nunca se sabe. Y ya veis que estaba abierto. Nunca se sabe lo que podéis encontraros por aquí. Lo malo que tiene en primera persona es que no puedes ver lo que hay ahí arriba. Mira, unas esposas. Aunque no creo que jugando solo las voy a usar mucho. En dos casos de slots. Y jugando solo no las voy a usar mucho porque no creo yo que, a no ser que lo pilles prevenido. Esa es la camiseta que ya había tirado. Voy a coger esto porque se supone que con esto ya podríamos empezar a montar el sistema de cocina. Y bueno, ya que estamos en experimental, por probarlo. No me voy a coger eso, aunque me puede hacer falta si necesito abrir latas. Nos veis con más pan. No me digas que este kiwi está bien. Ah, un rotten kiwi. Chaleco, o sea, un raincoat, un chubasquero, pero es amarillo y ya llevo la chaquetina esta que me da los eslos que necesito de momento. En ese bar ya entré. Dicho, nunca sabéis lo que os podéis encontrar por aquí. ¿Qué es esto? Mira, son botinas, aunque sean bajas de esas. Pero me las voy a cambiar por si las flies. A ver, en un sitio que está looteado podréis encontrar comidita, pijadas, ¿vale? Pero armas ya va a ser chungo, una pala. Armas va a ser chungo porque será lo primero que coja la gente. Obviamente. Paso yo al piso de arriba, que apenas tiene nunca nada. Tampoco me quiero partir la cara con el zombie. A no ser que sea estrictamente necesario. Joder, cómo corren los hijos de puta. Venga, pero déjame en paz, chapa. ¿Hay algo ahí arriba? Vale. Bueno, pues tengo arma. Y esto estaba looteado, ¿eh? Hostia, pues la voz es buena para zombies, chaval. Eh,
La orca, perdón, es una hoz, es una orca. Estaba yo ahí mirándolo con cara rara. Entonces, empty. Lo que pasa es que va de bala en bala, tío. Es la única pegada que le veo. Pero bueno, como veis, ya tengo arma. Oye, pues perfecto. Bueno, ya vamos a ver cómo es, ya veis. Es como un pequeño rifle así de muy rural. La mira es un poco fea. Pero bueno, que nos puede resolver algún marrón. No sé cuál. La verdad, porque ya os digo, contra zombies le he metido aún un tiro y, no, y me ha salido rana. Me habían venido más zombies de los que. Está esto aquí, el centro médico este. A ver, una gorrita. Unos pantalones rojos. Unas movidas de estas de. Tabletas purificadoras de agua, alcohol. El alcohol es bueno para. Oh, esto está ruin, esto no lo quiero para nada. El alcohol es bueno para limpiar heridas y desinfectar cosas. No sé hasta qué punto de momento se necesitan desinfectar cosas, pero esto no me interesa porque es una vía de esas para sangre y tal. Vitaminas. Bien, zombies bugueados. Son adorables. Pues me los voy a tener que cargar porque hay una latita. Qué chungo es en primera persona, tío. ¿Le di? Dos, vale. De dos caen. Mira qué maravilla. Porque es una de comida. Pues mira qué maravilla. Lo que más necesitaba encontrar lo acabo de encontrar. Ya nos vamos a ir a esta comisaría nueva. No me puedo creer que esté cerrada. Y de una hostia en la cabeza también caen con la bicha esta, hermoso. No me puedo creer que esta esté cerrada, tío. Bueno, aquí o hay alguien o la gente no vino hasta aquí. No, sí vinieron, sí. Putos zombies bugueados, tío. Hombre, tenía que haber preguntado. ¿Sabes? Mi intención es cuando entras en un edificio así que puede haber gente preguntar. ¿Qué es lo que harías, no? Oye, hay alguien ahí y tal. Sobre todo por evitar contactos indeseados. Pero bueno, veis, ya sabía yo que esto me parecía muy raro que estuviese sin lootear todavía. Pues bueno, nos vamos. Nos vamos de aquí porque al final no hemos sacado nada en claro. Bueno. Zombie de mierda. Bueno, vamos a meternos un poquitín por aquí. Bueno, este primer capítulo parece que puede ser el luteo de Berecino, ¿eh? Y al final ya veis, en edificios que parecía que no iba a haber nada, sí lo había. Vale, eso, venga. A lo rico, rico. Estoy sangrando.
Así que voy a ir a curarme aquí, metidito. A ver, botón derecho, usar, venga. Y ahora me pregunta con esto, ¿o puedo abrir la lata de comida? No. Perfecto. De todas maneras, vamos a empezar a hacer un poquitín de uso de las cosas que tenemos. Que para eso las tenemos. Ya estoy hidratado otra vez, con lo cual iré perdiendo menos sangre por el hambre. Acaban de disparar con un 22.